Pues aquí estoy en este entorno bucólico y pastoril y he quedado con el primer español que destacó en la Fórmula 1. De hecho, ganó en 1980 el Campeonato Británico de Fórmula 1. Es Emilio de Villota y desde hace unos años, además de ser maestro de pilotos, se dedica a fomentar la conducción solidaria. Creo que por allí viene. Don Emilio de Villota. Hola, Carlos. ¿Cómo andas? Una reverencia. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, me alegro verte. Oye, me gustaría que hablásemos de algo a lo que tú has dedicado en los últimos tiempos, que es la conducción solidaria. Yo creo que todo tiene una explicación que tiene que ver mucho con que vamos viviendo con prisa. Eso nos lleva a tener una actitud al volante muy, muy agresiva, y si eso lo juntamos luego con la distracción al volante... El maldito móvil, ¿no? Bueno, ¿vamos a ir caminando? Bueno, no solamente es el móvil, es el ordenador de a bordo, el GPS, la radio... Todo te lleva a... A no estar a lo que hay que estar. A no estar a lo que hay que estar, y ha desembocado en que tenemos todo un entorno en el coche, que parece que estamos en el salón de nuestra casa, que nos invita a... no a conducir, sino a trasladarnos con el menor esfuerzo posible, ¿no? Ya. Si te vas 30 o 40 años atrás, lo de la distracción al volante no existía, porque es que realmente tenías que... El coche tenía un poco de holgura en el volante, tenías que cambiar, no había dirección asistida. El concepto de distracción al volante es algo que viene con toda la aportación que han hecho positivamente los fabricantes. Pero claro, estamos tan confortables al volante que hemos dejado de conducir. Yo, fíjate, diría, por llevarnos, no cargar todo sobre el conductor, yo echo de menos, por ejemplo, que los fabricantes dedicaran un poco más de tiempo en las entregas de los vehículos. Dígame cómo funciona el Bluetooth, dígame cómo es el control de velocidad de crucero, dígame cómo son las ayudas, el efecto de tracción, etcétera, ¿no? Tu hija María dejó un legado en muchos aspectos, pero si tuviéramos que escoger la parte del legado de María que tiene que ver con la conducción, con la seguridad vial, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que quizás dos aportaciones. La primera es que tú sabes que todos los mensajes que nos estaban dando las instituciones tenían que ver con la tragedia, con el shock que suponía un accidente de tráfico, ¿no? Y María dijo, bueno, estos mensajes para el hombre está fenomenal, pero para la mujer lo que hace es bloquearla. Hasta hace relativamente poco, la mujer no tenía por mentalidad una seguridad al volante. El mensaje que hay que darla es, oye, estás absolutamente facultada para esto. Y en todos los cursos de conducción ella transmitía un poco este tema. Y luego el otro tema es que María, cuando tiene su accidente, le cambia su perspectiva de la vida, entiende que merece la pena lanzar un mensaje de alegría y de positividad. Y eso, llevado al mundo de la conducción, aparece la figura del conductor solidario. Conductor solidario es aquel que pretende cambiar la agresividad en la carretera por la amabilidad, por el buen rollo, la cortesía, etc. En España, ¿no? Mira que somos simpáticos, pero no somos muy corteses. No. Por cierto, el día 24 tenemos la carrera Jarama María de Villota. Todos los fondos recogidos será para el programa que creó María, dirigido a los niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales. Es una causa estupenda, así que allí estaremos. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Te voy a pedir que me des una clase de conducción solidaria en el Jarama, que no está muy lejos de aquí. ¿Te parece que nos demos un paseo con tu coche? ¿Me cuentas cómo eres como conductor y ya de paso me das una clase? Fenomenal.